en este fracaso de la selección chilena de fútbol y del cuerpo técnico dirigido por Juan Antonio Pizzi. Es un fracaso. Este plantel, que es un plantel de oro, este plantel que fue capaz de ganar tantas cosas, se ha quedado afuera del Mundial 2018. Señoras y señores, terminó el partido con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial Rusia 2018. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. Teníamos la fe y teníamos la esperanza, pero enfrente había un durísimo rival como Brasil. Se manejó el partido como se tuvo que manejar. Yo creo que James le decía algo a Pablo Guerrero, Cuadrado, también a otro jugador, como que le decían, oye, con el empate lo cerramos, ¿no? ¿Alguien le dijo algo a ti? Sí, no, con Radamel le hablé y me dijo que ya estábamos los dos adentro. Cuando nos proponemos algo, lo podemos lograr. Y creo que nunca tienen que bajar los brazos porque vamos a luchar con el corazón. Muchas gracias. Eso es lo que se. Con un capitán así llegamos al tercero y al cuarto mundial. Otra vez. Gian. En ese para Arturo le pegó. ¡Mirá! ¡Qué golazo! ¡Gol! Espera Vidal. ¡Argan! Mañana quisiera revisar el pasto del Nacional, se encontrará con rastros de lucha de una selección que puso el corazón aquí en la cancha, dedicados para aquellos compatriotas que partieron de manera obligada a la eternidad por culpa de la furia de la naturaleza. La explosión. Aránguiz levantó muy bien, Vargas para Aránguiz, domina. Atención con el pase para Alexis. ¡Oh! Alexis, golazo. ¡Gol! El distinto, el diferente, señoras y señores. Alexis y la pelota hicieron un pacto y pusieron de testigo a todo un país, a toda esta multitud, señoras y señores. Aquí está el milagro del desierto. Ahí para Marcelo Díaz, era, queda un tanto largo. Tiene Tapia, recupera Chile ahora. Acá está Castillo, ¿para quién? Para Eduardo Vargas. Eduardo lo va repartiendo, viene Isla. Línea de fondo, Isla. El centro, ¡rey! ¡Gol! ¡Gol! Y está el rey Arturo, el que soñaba en la cancha de tierra, el que convirtió una pichanga de barrio en una final del mundo. ¡Éntrate, Arturo! ¡Éntrate, Arturo! Le decía su madre. Es que cuando agarraba una pelota no había forma de separarlo del balón. ¡Sigue soñando, Arturo! ¡No pierdas los sueños! ¡Sigue soñando! ¡No importa si estoy enfermo! ¡Qué importa si tengo fiebre! ¡Qué importa si corre sangre! ¡Qué importa, mierda, si estoy herido! Arturo Vidal, el distinto, el diferente aparece. Chile recupera la memoria. Chile lo gana. Lo ha matado Valdivia, Matías. Y se le pega a Matías. Mena. Balón otra vez por aire, arriba Molera. Le quedó a Valdivia. ¡Isla! Nos han enseñado que lo imposible no existe. Gracias por todo, Chile igual. Guerreros, gracias por entregarse por siempre por esta camiseta que la llenaron de gloria. Esperamos pronto, pronto, un futuro esplendor. La memoria no puede ser tan pronto.
vas a olvidar de aquella noche del 4 de julio de 2015 cuando enterraste, Rojalinde querida, casi 100 años de amarguras y decepciones al levantar esa Copa América que había sido tan esquiva y que por fin pudiste convencerla para que se venga en nuestra vitrina. Vamos a recordar por siempre cuando te encontraste nuevamente frente a frente con Messi y compañía mediante los penales. Cambiaste tu apodo de campeón a bicampeón allá en Norteamérica. La noche del 26 de junio, cómo no, recordarlo. Chileno de corazón, por un poco, el que no salta no es chileno de corazón.